Hola amigos, bienvenidos a la cochera. Un placer como siempre estar con ustedes. De nuevo tenemos tres autos para mostrarles. Vamos a empezar con el Ford Fusion Híbrido que tengo aquí a mi derecha. Seguimos con el Volkswagen Jetta 2015 y terminamos con el Chrysler 200 también 2015. Pero vamos a empezar con el Fusion, el Fusion Híbrido. Miren. Hay los dos tipos más comunes de híbridos son el híbrido plug-in, es decir que tiene un motor de gasolina, tiene un motor eléctrico, pero el mecanismo principal es el, de el, es el eléctrico, perdón, y eso hace como que tengas que enchufarlo, por eso se llama plug-in en inglés, pues, de enchufar. El segundo tipo, que es el más vendido, es es como este, es un híbrido digamos más de, de un funcionamiento más convencional. Estamos hablando de un motor de gasolina y un motor eléctrico con baterías que son alimentadas por el motor, por la recuperación de energía calorífica de los frenos, etcétera. No necesitas enchufarlo. Así es este coche. Y muy pocos saben que este coche existe, que está fabricado en México como los demás. La única diferencia que vemos para el Fusion normal. Es el logotipo híbrido que vemos aquí en la cajuela que también podemos observar en la parte lateral del coche. Eso a mí en lo particular me gusta. Me gusta el hecho de que sea un, un auto normal. No tengas que hacer, digamos, una declaración de amor al planeta como en el caso del Prius. El Prius, como no existe un Prius que no sea híbrido, y es un coche estéticamente diferente a todo lo demás, lo usas más con esa intención que, que con otra. es decir, con la intención de mostrar a todo el mundo que... te preocupas por el planeta, que quieres un híbrido, etc. como eso a mí me tiene absolutamente sin cuidado. yo, de hecho, no creo que el auto sea el enemigo de la humanidad, de la humanidad ni el responsable por la contaminación. ni creo que exista el calentamiento global. sí, ya sé, soy raro. Entonces, no tengo necesidad de decir al mundo que eh, uso un híbrido. Por eso prefiero la discreción de un auto convencional como el Fusion, ya adaptado a, a la tecnología híbrida. Tenemos un motor de 4 cilindros, 2 litros, con 141 caballos. Sumado al motor eléctrico, la potencia total de este Fusion es de 188 caballos. Es muy agradable, es una potencia suficiente como para que andes tanto por carretera como en ciudad en un muy buen ritmo, un ritmo muy agradable y, y con mucha comodidad. Buen manejo, todos los Fusion tienen muy buen manejo. A mí me gusta mucho. Esta es la versión SE, es decir, al contrario de la gran mayoría de los coches que manejamos aquí, son las versiones tope de gama. Esta no es tope de gama, esta es la segunda de abajo hacia arriba. Entonces tenemos, por ejemplo, asientos de tela, pero que tienen control eléctrico. Tenemos eh, una pantalla muy chiquita. ¿sí? No tenemos la pantalla grande de. Eh, la pantalla grande con GPS, etcétera. No, aquí tenemos una pantalla muy chiquita. Y eh, tenemos... Buenos terminados, los mismos terminados prácticamente los demás Fusion, a excepción de eh, los asientos, repito, que son de tele en este caso, y no hay quemacocos, por ejemplo. ¿no? Entonces tenemos el Sync, no tenemos el my Four Touch, tenemos una caja automática, que en este caso es una CBT, no es la automática convencional, pero es un híbrido. Y en un híbrido, perdonas, o sea, en un híbrido lo que tú esperas es un mejor rendimiento de combustible, no un desempeño de vértigo, a menos que estés hablando de un Porsche 918, incluso de un BMW Serie 3 Active Hybrid, o un 5 Active Hybrid, que tienes desempeño con economía. Este no es el caso, este es un sedán familiar, tranquilo, agradable, muy bonito en mi muy particular opinión, y eh, con un desempeño satisfactorio. El, el coche nos ha dado en ciudad entre 12 y 15 kilómetros por litro, dependiendo de la forma y de los lugares donde maneja, o sea, si hay más o menos tráfico. Curiosamente, la mayoría de los híbridos tienen un mejor rendimiento en ciudad que en carretera, es decir, gastan menos gasolina en ciudad que en carretera, porque como andas despacio mucho, mucho tiempo durante mucho rato, estás usando durante ese rato que estás despacito, por ejemplo, en un abatecamiento, estás usando solo el motor eléctrico. Ya que empiezas a empujar más fuerte, usas solo gasolina. Por eso en carretera se gasta más combustible que en ciudad, al contrario de los autos que usan solo gasolina. ¿no? Y Ford diseñó un sistema que es, es una especie de jueguito. Muy interesante. Miren, se pueden ver aquí en el tablero. hay eso esa gráfica que se llaman hojas de eficiencia. A la medida que manejas bien, que manejas de una manera adecuada, tranquila, sin arrancones, sin acelerar muy a fondo, etcétera, van apareciendo hojas. Ahorita vimos que se fue una. Bueno, Significa que el manejo más reciente no fue suficiente para mantenerla ahí. Entonces vas ganando hojas a la medida que manejas de una manera más eficiente o vas eh, perdiendo esas hojas si manejas de una manera más brusca. Entonces aquí vemos que el tanque de gasolina está entre un cuarto y medio. ¿sí? Y la autonomía es de 250 kilómetros. Es decir, una autonomía mucho mayor que la que tiene eh, un auto de... Eh, gasolina convencional. Ahora, vale la pena financieramente? No, no vale la pena. ¿Por qué? Porque el precio de este coche es de alrededor de 460 mil pesos, o era la última vez que checamos. La versión SE, es decir, un Fusion con ese mismo nivel de equipo, tiene un costo de 352 mil pesos, es decir, es 108 mil pesos más barato que este Fusion con el mismo nivel de equipo, repito, y con un motor distinto, un motor solo el motor de cuatro cilindros sin el híbrido, obviamente. Admitiendo que rodaras 20.000 mil kilómetros por año, que mucha gente no lo hace, pero vamos a admitir que rodaras 20.000 mil kilómetros por año con la gasolina premium a un precio cercano a los 14 pesos, lo que gasta ese coche eh, de combustible por año es poco más de 18 mil pesos. Con el, el otro auto, con el auto de gasolina, vamos a admitir un consumo alrededor de 9 kilómetros por litro en ciudad, vas a tener eh, un, un mayor gasto de combustible por año, obviamente. La diferencia entre uno y otro, necesitarías 5.8 años con este, rodando 20 mil km al mes, para pagar esa diferencia solo en combustible. Entonces, si quieres comprar un híbrido para decir... Sabe que me ahorré mucho dinero por el consumo de combustible. No vale la pena, no es negocio. Sobre todo porque los híbridos, aún, la gente aún desconfía de ellos en el mercado y el valor de reventa todavía es menor. Entonces no es solo una cuestión de diferencia de consumo de combustible, también hay el costo de propiedad que implica una reventa menos, menos eficiente o menos buena de lo que muchos quisieran. A mí me encanta y, y, y es padre que la gente te vea y diga, ay, ¿a poco tu coche hace 15 kilómetros por litro en ciudad? Traes un híbrido. Todo eso es muy agradable, pero negocio, negocio no es. Vamos a un corte y regresamos con nuestros otros dos juguetes del día de hoy aquí en la cochera. No se vayan.